La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Ecuatoriano, están realizando operativos en el Cantón Pujilí con el objetivo de precautelar la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Los operativos que estamos realizando conjuntamente con los personal de las Fuerzas Armadas lo estamos realizando en diferentes horarios, diferentes días, en puntos establecidos que son críticos netamente para la ciudadanía. Obviamente, conjuntamente el acercamiento con la ciudadanía, nos hemos enfocado lo que son en los puntos vulnerables para bajar lo que es el índice delictual, lo que es en el sector. Son puntos que prácticamente son que dan conexión con el centro de la provincia. En sí, por ejemplo, es la estación de La Maná, Pujilí. Este sector es la Velasco Ibarra y la Avenida Sucre, que son transitables por lo que son los vehículos y motocicletas. Por tal motivo es que se da aquí los operativos para la disminución de lo que son los índices delictivos. Hemos planteado lo que son estrategias netamente con personal de Fuerzas Armadas para hacer lo que son los operativos. Con la Policía Nacional, lo que son revisión de documentos, en el caso que tenga algún antecedente, una boleta, procedemos nosotros lo que es con el procedimiento. Los compañeros de las Fuerzas Armadas están lo que son la revisión de los vehículos y las personas, lo que es el registro superficial de las personas, lo que es igual control de armas o municiones que no estén permitidas. Hasta el momento no hemos tenido algún resultado, pero esperemos al transcurso del tiempo que tenemos encontremos algún indicio o alguna evidencia de algún evento. Vamos trasladados de punto a punto para realizar los operativos. Esta situación igual son planificaciones que se vienen dando de días anteriores para los operativos conjuntos con los compañeros de las Fuerzas Armadas o incluso a veces también se puede coordinar que son con personal del municipio. La ciudadanía toma en cuenta las situaciones de la situación delictiva que ha incrementado, sean un poquito más precavidos, cautelosos en el momento de salir de sus viviendas. Estamos pendientes de lo que es por su seguridad. De igual manera, al momento de salir, no se olviden de llevar sus documentos, sus pertenencias, cuídenlas, que ustedes son los encargados de tener y de precautelar su integridad y más que todo sus documentos. CDL, el arte de la comunicación digital para mantenernos siempre informados.